Namaste. Namaste, friends. Welcome to session 8. Bienvenidos a la sesión 18. We'd like to focus on the divine feminine. Hoy nos gustaría centrarnos en la divinidad femenina, en la forma de Tara. Tara, la diosa de la compasión. Om Tare, Tu Tare, Tu Resvaha. Este es uno de los principales mantras del budismo tibetano y hemos oído también que es el mantra favorito de su santidad el Dalai Lama. Hay 21 formas de la diosa Tara y cada una de sus formas tiene un enfoque diferente y una cualidad y una esencia diferente. Este mantra particular es para la Tara verde y Tara verde es la que es realmente práctica y con los pies en la tierra, al igual que una madre que viene de inmediato cuando su hijo pide ayuda. Cuando vea imágenes, o tankas, o esculturas de la Tara verde, se dará cuenta que uno de sus pies ya está extendido en el suelo. Así ella está lista para saltar en cualquier momento. Tara es la madre divina que libera. Y Tu Tare es el único que elimina los temores. Tu Re es el que otorga el éxito. Y Soha o Svaha, que se encuentra al final de muchos mantras, también se puede traducir como que las bendiciones de este mantra echen raíces en el corazón. Al igual que con todos los mantras, el significado es mucho más que la suma de sus partes. Así que en realidad, la traducción siempre se queda corta de su verdadero significado real. Es bueno tener el propósito del mantra dentro de nosotros como un enfoque fuerte, pero realmente el efecto que el mantra tiene sobre nosotros individualmente es el más importante. Y ese es el verdadero significado del mantra para cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que tome un momento para contemplar la compasión. How it manifests in your day-to-day life. Cómo se manifiesta en su vida día a día, entre su familia y amigos y seres queridos. Cómo se manifiesta en su amplia visión del mundo y las noticias del día. ¿Y qué ve a su alrededor? ¿Cómo la percibe usted al ser compartida? Y si usted está abierto y en condiciones de recibir la compasión de los demás, la compasión no es sentir lástima por alguien. La compasión es como nuestra amiga. A Ram Dass le gusta decir, gracia feroz. Contemplemos esta poderosa cualidad que todos poseemos, la compasión, expresada a través de este mantra. Y lo cantamos para el pueblo tibetano y los pueblos oprimidos de todo el mundo. Y lo cantamos también para los opresores. So we invite you to close your eyes. Así que le invitamos a cerrar los ojos, a sentarse con la espalda recta, y esta vez vamos a enfocarnos en nuestro centro del corazón, en el centro de nuestro pecho, ya que es el centro de la compasión. La compasión es la forma más alta del amor.
With a deep breath. Con una respiración profunda. And slowly, slowly opening our eyes. Y poco a poco, abra los ojos. And looking at the world around us. Y mirando al mundo que nos rodea con un sentido de compasión y comprensión. Sense and understanding of compassion. We are all one family. Somos todos una familia. Have a blessed day. Que tenga un día bendito. Namaste. Namaste.